Las ciudades emergentes son aquellas ciudades que están en proceso de crecimiento económico y social. Todo esto se ve reflejado en el crecimiento demográfico que experimenta nuestra ciudad y también en el crecimiento de la infraestructura. Todo esto lo podemos ver reflejado en los barrios nuevos, como puede ser Monteverde, La Castellana, El Recreo, que son barrios que pues, su infraestructura han venido en auge. También tenemos, por ejemplo, del otro lado del río, que se han estado experimentando nuevos barrios como Vallejo, etcétera, que están aumentando su infraestructura con casas, edificios, lo que hace que nuestra ciudad cada día aumente su valor. Tenemos las ciudades sostenibles, que son aquellas que buscan el equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. En este caso específico tenemos el lugar de la Avenida Primera, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Montería, caracterizada por equilibrar lo que son las actividades humanas, como es el caso de la pesca, el caso de montar las bicicletas en estos lugares, con el medio ambiente. Es decir, aquí podemos observar muchos árboles, personas disfrutando de la naturaleza y la belleza de nuestro río. Se puede observar que las zonas verdes son bastantes, son muchas, lo que nos da un índice de que Montería sí está siendo una ciudad sostenible. Continuando con la Avenida Primera, podemos tomar este mismo lugar como sitio de ciudad emergente. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás esta ciudad, específicamente en este parque, no es como ahora. Vemos que la infraestructura ciclovial ha cambiado mucho, el parque se siente mucho más limpio, mucho más cuidado, y la estructura, conforme han pasado los años, la han ido mejorando. Esto nos dice que la ciudad de Montería ha estado cumpliendo su propósito de crecer económicamente e infraestructuralmente. Como dato extra, en el año 2013 la ciudad de Montería fue escogida como la única ciudad sostenible y de mayor crecimiento.